Mi nombre es Clelia Omaira Delgado Pavón, yo soy la coordinadora de cultura del municipio de Herrán. En esta oportunidad vamos a hablarle de algunos eventos que se realizan en el municipio, tales como el Festival Binacional de Danzas, el Festival Binacional también de Música Campesina y el Concurso del Arriero. Tres eventos que pues marcan la identidad del municipio y que los hace... que hace que el municipio sea conocido en otras esferas del departamento, de la zona de frontera y posiblemente de la nación. En cuanto al Festival de Danzas, es un evento que nació hace el año de 1988 a iniciativa del docente Álvaro Ochoa Camacho, docente de Educación Física del Colegio Integrado Perpetuo Socorro. El evento se inició con la presentación de las danzas de la Universidad Francisco de Paula Santander en septiembre del año que ya mencionamos y que estaba dirigido por el coreógrafo Juan Becerra. Desde el año de 1988 el festival ha venido desarrollándose, digamos que sin interrupción alguna, y en él han participado grupos tanto de la parte colombiana como de la parte venezolana. En los últimos años el festival se ha visto enriquecido con la participación de grupos y de parejas que vienen de otras partes del país, como es el caso de grupos de danzas del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca, de Medellín, de Santa Marta, de Bucaramanga también han venido, de la zona andina de algunos municipios de Cundinamarca y de Santander y obviamente pues los municipios vecinos de aquí del municipio de Herrán. Diría yo que es un evento que bien podría catalogarse como un evento patrimonial, pues dada la importancia que tiene con respecto a que en él se han mostrado mucho lo de la parte musical y folclórica de aquí de la zona de frontera. Igual se ha visto pues enriquecido con otras manifestaciones que han traído los grupos que han venido participando a lo largo de 32 años que lleva el festival desarrollándose en el municipio de Herrán. Festival de Música Campesina. Este festival se realiza en el marco de las actividades culturales de las fiestas de San Roque en el mes de agosto. Digamos que este es como el evento que cierra las festividades en honor a San Roque, que pues también en los últimos años se conoce como Feria Internacional de San Roque, dado la condición de frontera que tiene el municipio de Herrán. En él han participado grupos de la parte venezolana y grupos de la parte colombiana, pero aquí se hace especial énfasis en que participen grupos del municipio como para darles la oportunidad de mostrarse y al mismo tiempo de motivarlos a que no desaparezcan. Grupos de Venezuela como de la parte venezolana, pues hemos tenido la participación de grupos que vienen de Rubio, de Cordero, sobre todo esos son municipios del estado Táchira, igual que de Capacho, y los municipios o las aldeas que están por este lado de la frontera. El festival va ya este año en su versión octava y como dijimos como que agrupa o conglomera las agrupaciones que están haciendo que la música tradicional de estos lados como el merengue campesino siga vigente. La participación en el evento están participando alrededor de 7 grupos. Entonces esto como es el evento de cierre de las fiestas de San Roque, se hace pues el lunes festivo y además de no solamente de congregar buena parte de las agrupaciones musicales, también logra agrupar mucha gente de acá de la zona de frontera, principalmente del área rural. Entonces esa participación de la gente hace o está garantizando que el festival se consolide cada vez que lo podemos realizar. Bueno, entonces hablar de los arrieros es hablar de una tradición de Herrán de hace muchísimos años. Por acá pues este pueblo, dada también la condición de frontera, la arriería es una actividad que ha dado pues digamos como el sustento de muchas de las familias, y han habido pues arrieros muy digamos como muy reconocidos en el municipio a raíz de que la arriería era pues como un elemento que identificaba la cultura herranense hacia el año de 1988, que yo tenga memoria, que yo haya sido como testigo de la realización de esa actividad. Hacia ese año entonces se inició lo que fue el concurso del arriero.
Entonces es un concurso que en el que como que se reúnen todas las actividades que hace un arriero antes de partir a su actividad, ¿no? Entonces el concurso, pues digamos que no está institucionalizado, pero es una de las manifestaciones que es candidata a ser, digamos, bien de interés cultural del municipio, pues porque consideramos que es parte del patrimonio. El concurso, como dije, pues se viene realizando desde hace más o menos 30 años y solamente ha tenido algunas interrupciones cuando por alguna razón las ferias de pronto o las fiestas locales no han podido desarrollarse. Si bien es cierto que en un comienzo la participación de los arrieros era alta, en los últimos años se ha visto un poquito disminuida, pero igual con la participación de los 4 o 5 arrieros, eso ha logrado sostener el concurso. De igual manera, pues hay que replantear algunas cosas para que el concurso se mantenga, y tal vez una de ellas es declarándola como un bien de interés cultural del municipio. En el concurso del arriero, pues participan personas de acá del municipio y de la vecina municipalidad de Ragombalia. Y en alguna oportunidad, por allá en ahora como unos 15 o 16 años, hubo la participación de una señora que quiso ser parte del concurso del arriero, pero generalmente es por señores los que han mantenido el concurso. Y como ya dijimos, pues es un evento en el que se muestran todas las etapas de la arriería, desde cuando el arriero va y agarra a su bestia que la tiene en el corral o donde la tiene lista, luego cuando regresa a la casa se toma un tinto, luego cuando sale, cuando por el camino tiene que tomarse alguna cerveza para la sed, cuando igualmente tiene que comer. Entonces hay una estación donde hay un plato de mute y pues el mute se le tiene caliente para que él coma. Entonces es ahí donde se prueban, digamos, las habilidades del arriero. Igualmente contempla el paso de quebradas, el abrir portillos, pues todos los obstáculos o todas las situaciones que suelen presentarse en un camino cuando un arriero va pues a llevar su carga a su lugar de destino.